No sé, la verdad que es muy curioso que una empresa que no tiene nada que ver con el arte preste tanto interés, ¿no? O que tenga este tipo de iniciativa y lo apoye de esta manera, ¿no? Lo que yo hago es reunir trozos de realidad que ya no significan nada, y como son objetos de cerámica, de juguetes, de objetos que me voy encontrando, y esos objetos los reordeno y de alguna manera pues le otorgo valor y en cierta forma le otorgo un poco, le doy vida. Normalmente mi obra tiene un carácter lúdico y sarcástico que tiene esa parte irónica y divertida, ¿no? De la situación en la que se encuentra cada objeto.